este mercado de...? De la Ribera. Mercado de la Ribera, papá. ¿Casco antiguo de Bilbao? Efectivamente. Vamos a ver qué compramos. Mercado histórico que lo refaccionaron hace poco, pero... que está hace unos cuantos años. Y después unos pinchitos también. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Si tenés limpito me llevo también. Es que vamos a cocinar ahí una pista de skate y no va a haber agua. Está rico, ya el cuerno, ¿eh? Riquísimo. Gracias, Sean. Una cabecita de ajo. ¿Verdura? ¿Podemos ir a la arriba? Bueno, uno de rabanito. Mira, así te voy a cobrar todo los 2 euros. Hermoso. Dani vive aparte así enfrente en San Francisco, el que te dije que era como el San Telmo de allá. Sí, hermoso. Es un poco así... ¿Vamos a tomar algo? Sí, por favor, ¿vamos a comer los pinchos? Chao, viejo, gracias, Lindo día, nos tocó por suerte. Terrible. Un solazo. Día lindo, para Bilbao. Sábado, sol. Bueno, ¿qué, unos pinchitos, Dani? Claro. ¿Vamos a probar unos pinchos acá del casco antiguo? Pero claro. Sí, señor. Carita. Todos los días, un poquito. No tengo piernas. Qué bueno. Vas a entrar. Algo mañana es otro día. Yo le voy a pedir porque si no. Tiene que bajar. Bate. O sea, el primer pincho tiene. ¡Pam! Un poquito de zamballón de cinzano. Chipirón a la plancha con aceite de oliva y ajo, un pimiento de padrón frito, papa frita y una sal negra. Qué hermoso, ¿puedo agarrar? Pero vamos a meterle porque si no se enfría. Permiso, ¿eh? Escúchame, Pepe. ¿Qué le pusiste abajo de las anchoitas ahí que no vi? Tiene unos hinojitos marinados en aceite de oliva, jugo de limón con rabañitos. Bomba, ¿eh? ¿Eh? Y una piparrata arriba. Una piparra arriba. Una piparra. Sacale una fotito ahí. Linda magia le hiciste, ¿eh? Hiciste una linda magia porque... no vimos de esto en ningún bar. Gracias.